Junto a Hernán Brusa, uno de los integrantes del Dodge de la República Argentina, un club que sigue mucho al programa y que no podíamos no mostrar tu GTX. Hernán, muchísimas gracias por estar con nosotros hablando de un modelo que en esa época venir con un motor 8 cilindros no era algo que se podía ver mucho porque obviamente todos los autos de esta gama relacionados venían con los 6 cilindros. Correcto, sí, eh, o sea, el motor ocho cilindros para un auto de calle en, fue el primero acá en la Argentina en venir equipado, en forma accidental en realidad, porque el, este motor venía en la camioneta, en las camionetas Dodge, que se le proveían al ejército argentino. Claro. Eh, en ese momento estaba la crisis del petróleo a nivel mundial, dejaron de ser eh, autos económicos para, para el ejército, entonces a Dodge le quedó todos estos motores... Tirados, costados y costados. Y decimos, que okay, vamos a hacer con esto? En ese momento, eh, en, años, en los años 70, fines de los años 70, sale la GTX 6 cilindros, eh, el primer auto, digamos, musculoso argentino en Así cuanto es. a su eh, preparación, el primer hardtop argentino. Y decidieron, bueno, vamos a hacer una versión 8 cilindros también. Digamos, vamos a poner ese motor para si hay alguno que le gusta la, la versión picante deportiva, vamos a probar a ver qué pasa. Claro, de algo accidental sucedió ya y trascendió a la historia. Y bueno, res, se pegó tanto el ocho cilindros que se empezó a fabricar ya en serie con el motor mexicano. Claro. Eh, eso fue del año 70 hasta el año 73, fines del 73. Que después ya empezaba a venir con una planta impulsora eh, canadiense. Hasta el año 77, y después ya los últimos modelos venían equipados con eh, motor brasileño. Claro, ¿Entre esos motores había alguna diferencia alguno que otro? Sí. Había diferencia, digamos, en cuanto al carburador, las relaciones. Este motor que equipa esta unidad es el motor mexicano, que tiene 212 caballos Mirá. de potencia. El canadiense ya venía con 230. Una gran diferencia. Una gran amigo. diferencia. Pero estas grandes diferencias tenían que ver también con una competencia interna que había acá en Argentina entre todas las marcas, entre Forte, Chevrolet, eh, Dodge mismo, Torino, claro, que querían... ¿Quién sacaba con más caballos todavía? ¿Quién tenía el auto más <laughs> potente del país? Entonces eh, empezaban a sacar modelos con distintas modificaciones para competir unos con otros. Finalmente, el que ganó la pulsada fue Torino, eh, que nadie lo sabe en realidad, porque fueron... Eh, pocas unidades las, las que salieron producidas y se vendían exclusivamente a pedido por concesionaria, eh, pero ganó la competencia de la de la ganó Torino en realidad. Eh, pese a que la GTX canadiense tenía 230 caballos. Claro. ¿sí? La verdad que es una época donde podíamos ver justamente la Torino, podíamos ver el Falcon, la Chevy, la Dodge, obviamente las cuatro marcas más famosas de la Argentina. Y hablando de este auto que me decías, motor mexicano, y que la tenés hace tres años más o menos. Bueno, la historia de este auto es eh, un auto que estaba abandonado, eh, lo rescataron en Córdoba. Andrés Radic, te mando saludos al que hizo la primera restauración. Eh, fue adquirido por un socio del club, eh, el que lo fue a buscar a Córdoba. Yo no pude viajar en esa oportunidad, o sea, yo quería ir a ver el auto para comprarlo. Eh, me ganaron de mano, lo compraron, lo trajeron y bueno, desde el primer momento que lo vi quedé como enamorado del auto en realidad. ¿Y cómo no enamorarse? Es una, la verdad que está muy lindo. Hasta que finalmente el dueño lo vendió, se lo compré, y yo terminé de hacer la restauración final, o sea, le faltaban algunos detalles, de terminación más que todo, sí. eh, porque allá le hicieron carrocería en general, eh, motor, interior... Claro, algo estaba avanzado, pero había que darle el toque. Y yo lo que terminé de hacerle fue el paragolpe, llantas... Detalles de interior y de baúl, bueno, sonido, un montón de detalles que le faltaban al auto para que quedara como a mí, me gustaba personalizado. Claro, porque sí. en sí está original, pero con algunos detalles como lo es, bueno, el doble escape y algunas cosas mínimas que te gustan a vos. Sí, o sea, a ver, el doble escape, el, las llantas rodados, rodado 15, no no rodado 14, que es el original, claro. están ensanchadas, por supuesto. Le da otro toque, te digo, le da un, un toque más agresivo. Le da un toque más musculoso, más agresivo e inclusive en el manejo es mucho más eh, deportivo, mucho más. Más sí. cómodo porque tiene mucha más pisada atrás eh, claro. entonces eh, el auto digamos tiene otro comportamiento eh, o sea traté de dejarlo lo más original posible eh, pero está leve como digo yo levemente personalizado el auto así es y obviamente eh, integrando al club del Dodge de la República Argentina sí. siguiéndonos como siempre y que bueno invitamos a todos obviamente a que puedan entrar a las redes sociales porque como, como este van a encontrar un montón y que es también el propósito de cómo del cómo lo vas a usar de ir a una exposición de Ir a justamente a una ruteada con amigos, ese es el fin digo, del auto. Mira, nosotros en el club eh, cumplimos varias funciones. El primero, que nos juntamos todos los amantes de la marca. Eh, después, bueno, participamos evidentemente en exposiciones, en eventos, en ruteadas, pero también tenemos una función solidaria. Nosotros eh, apadrinamos a un comedor en Merlo. Eh, en, en todo momento, inclusive en este momento, o estamos sea, juntando alimentos, ropa para ayudarlos, pues están pasando un muy mal momento. Y entonces tenemos varias aristas como club, o sea, cumplimos todas las funciones, la, la función de que el socio se sienta contenido en cuanto a lo que es su pasión y sus consultas y, y se, se divierta, pero también tenemos la función solidaria en la cual ayudamos a a los que menos tienen para, para que puedan salir del paso. ¿no? Así es, hablando algo que no estábamos comentando mucho, el interior de este auto, es un interior muy amplio, muy cómodo sí. y también muy al detalle de lo que se podía ver en esa época que les prestaban mucha atención, te digo. Sí, o sea, eh, en este modelo del 73, eh, digamos, fue el modelo más rústico, digamos, de la línea GTX. Después, eh, a partir del modelo 74, empezaron a, a modificar el interior, como también toda, toda la competencia, todos los autos empezaron a... Mejorar. Mejorar en cuanto a terminación y materiales, este es el más rústico de todos. Claro. Yo lo que busqué es que quedara exactamente eh, como era de época: o sea, las butacas como era de época, el tapizado como era de época, los tapizados de puerta, eh, sin cabezera... Exactamente, eh, todo exactamente como era de época, porque traté de mantener la originalidad al máximo. Eh, digamos, quizás sacrificando un poco de comodidad, eh, pues la butaca realmente no es cómoda, es una butaca realmente bastante incómoda para las prestaciones de motor y velocidad final que tiene este auto, eh, pero traté de mantenerlo lo más original posible. Así ¿sí? es. Estamos hablando de un 8 cilindros si hablamos de velocidad final, porque en la velocidad final eh, un auto como estos tiene una prestación eh, que si bien tiene sus años, es bien deportiva, era una época donde bueno, se veía reflejado en el turismo carretera eh, y que era algo que también le prestaba mucha atención. Bueno, yo te voy a decir lo que dice Manual. Sí. Después te voy a decir lo que lo puse yo, que es distinto <laughs> De manual, este auto de, decía 195 km por hora de velocidad no. final. Eso es estándar. Claro. Con otro tipo de cubiertas, otro tipo de llantas. Este auto está levemente modificado. Entonces, las prestaciones son mejores. Yo personalmente este auto lo puse a 205 kilómetros por hora fondo, en recta. Pero bueno. El digamos eso también eh, es por las modificaciones que uno le ha hecho y imagínate que en esa época tampoco lo llevaban a, a cuando hacían las pruebas lo ponían a revoluciones a, claro, al tope sí, el auto sí, sí. pues lo rompían. Entonces eh, eso es lo que decía de manual. Pero conozco otros casos que han, han, puesto, sido mayores. han sido mayores las prestaciones, <laughs> Han sido mayores porque están modificados. Y, y, y ya tienen, tienen otra preparación. Tiene, o ya. tienen carburador de cuatro bocas. Este tiene un carburador original, carburador de dos bocas. Claro. Eh, algunos que tienen carburador de cuatro bocas, otras relaciones. Entonces, eh, el auto puede dar más. Y que el consumo en el día a día se dificulta un poco porque, obviamente, es ocho cilindros. Eh, pero bueno, todos los autos, digo, relacionados a esta marca y también a la competencia, eh, rondaban más o menos en lo mismo. Mira, el que tiene un auto de este tipo no piensa en el consumo. En realidad, claro. porque si pensás en el consumo, no, evidentemente que no lo vas a tener. <laughs> este auto son. El promedio están en 20-25 litros de acuerdo a si a su o ruta claro. eh, de consumo cada 100 Mirá. son tanques muy grandes son tanques de 65 litros más 5 de reserva o sea si pensás en el consumo no lo, vas sí, a usar. no lo vas a comprar pero si pensás también en el sentimiento y en lo lindo que está me lo compro dame 8 vos pensás <laughs> que yo tengo otro que es un sedan polar a cuatro puertas 6 eh, motor 6 cilindros con un carburador distinto y los consumos son de 10-12 litros cada 100 o sea es una, diferencia. es una diferencia notable la que hay eh, con el mismo tanque, eh, pero bueno, si lo pienso en el consumo ni lo tengo el Así auto. ¿no? Pero el placer de manejar esto. Nadie te lo va No, a no, nadie, nadie. Para el que tiene un auto eh, musculoso, un auto americano, un auto un B8, no, esto no, no se paga. ¿no? Erran... Muchísimas gracias por la nota, felicidades por este auto que es hermoso donde se lo vea, el vinílico, el color, la historia que vos tenés relacionado con la marca del Dodge y con el club. Es hermoso agradecerte, felicitarte y esperemos en un futuro no muy lejano poder mostrar las seis cilindros. Pero por supuesto, como ustedes quieran, estoy a disposición como siempre para, para todos los fanáticos, para todos los fierreros de acá de Argentina y de todo el mundo que nos, que nos siguen. Eh, y bueno. Que esto pase pronto, que, que la próxima entrevista sea sin barbijo. Así es, esperemos que sí. Acá hay una nueva entrevista para toda velocidad mostrando esta Dodge GTX 8 cilindros.